dicen enamorado, pero no sé cuánto me tengo. ¡Pío! Por invitarnos. Gracias, Julia. ¿Es su tía? Sí, mi tía, mi prima. ¿Vienen del Estado de México? Sí, del Estado de México. Me gusto. De menos sin algo a lo que se toca las obras. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en Almoloya, en el Estado de México, en Unión Riva Palacio. ¡Bailen, pues! Cariño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos en Almoloya de Esquicida, ¿no? Alquicidas. Unión Riva Palacio, Almoloya. Unión Riva Palacio, se llama el ranchito. En el Estado de México, muchachos, le damos las gracias a Víctor. Víctor, ahí está Víctor, mira, el que nos invitó. Con su esposa. Aquí estamos por acá cerca de Toluca, muchachos, en el Estado de México. Para que sigan disfrutando por ahí del desayuno, familias que se encuentran desayunando por ahí, disfrutando. Ya. Gracias a todos los que nos están saludando y comentando de diferentes partes de Estados Unidos, ya de aquí de México, de otros países. Muchísimos saludos para todos, donde quiera que se encuentren. Sale. Gracias al buen amigo Víctor y a su señora esposa, doña Julia. Sabor a metal, Marquelé. Alegro con el cariño de siempre para todas las hermosas familias que ya se encuentran por acá presentes, ya por ahí están disfrutando del tequilita, haciendo salucita en esta cosa. Luisache, ándele pues. Sale pues por acá, muchachos, vamos a complacer con los temas que están solicitando.
de los zapateados bonitos, el bisacho. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? El cariño de siempre, la música. Coméntenle dónde nos encontramos aquí ahorita. El cariño de siempre, suena más o menos. La barranca del municipio de Mulexiras. Ok. Estado de México. Y vamos a bailar, vamos a pasar con amigos bendísimos. Recuerden que estamos de fiesta, estamos con el equipo en este proceso de lado. Muy bien. Familia, muy contento, cariño. Vamos a continuar. Vamos a seguir proyectando, ¿verdad? Una música bonita para todos y cada uno de ustedes. Mándale saludos. Ah, es bonita, hermosísima fiesta, hombre. Por ahí, hermanos. Al presente, saludamos a la gente que está por acá, hombre. Y ya compartiendo esta bonita, hermosísima fiesta. Pues vamos a avanzar, vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando con más música para que ustedes se sigan divirtiendo, la pasen contentísimo. Parte de Oscar. Cámara, vamos a hacer un saludo cordial, ya que está transmitiendo mi nombre. Vamos a avanzar. Toda la música bonita que entregamos. A toda la familia, a Roberto Arellano, a la familia Arellano, que se encuentren bien y que todos también sean trabajando. De la música por ahí, 100% conocido por todo el sur del Estado de México. Muy bien. Vamos a continuar, se llama, por ahí el temita que vamos a mandar, vamos a mandar al aire. Se llama el borrachito compadrito del alma, dice. Vamos, vamos, suerte, te guachen, dice. ¿Tú tienes internet en Facebook? No agarra, porque está más lejos. Facebook, para que le preste el Facebook.
Ven, Nancy. Nancy. Pásale, Nancy. Hermosas familias que ya se encuentran por acá presentes. Saluditos, Minerva, hasta Chicago. Arles, saludos. Hasta Guadalajara. Guadalupe, saluditos. Bueno, un saludo aquí para todos. Para Arellano Mondragón. Para todos los Mondragones. Arellano. Arellano Mondragones aquí. Y que todos están, que gracias que nos vienen a visitar aquí al pueblo aquí. No, que vienen para hacerle mandar. Bienvenida, ¿cómo están? Gracias que vinieron. A acompañar un rato aquí. Aquí la familia, todos los primos y tíos y mi hermana. Mírenme aquí para la foto, ahorita manda los saludos. Listo. Gracias. Sí. Saluditos, Noemí.
Amada, saludos hasta Oregon. Margarita, saluditos. Acá andamos ahora por el Estado de México, muchachos. Ella y me correteó por toda la. Por primera ocasión aquí en este lugar. Con un palo. Para quitarte el otro. Con un palo, aquí festejando los 44 aniversario de Don Víctor. Hay saludos a todos los que están conectados. Bernabé, saluditos. ¿A dónde estás, Israel? Y pues apenas va a empezar la fiesta, muchachos. En un ratito más, poco a poco van a ir llegando los invitados, los familiares aquí de los festejados. Ahí coméntenos de dónde nos están saludando, muchachos, desde dónde nos están viendo a través de esta transmisión. Pero el sol se va para allá, ¿no? Saluditos, José, saludos. Saludos cordiales para usted, para toda su familia. Andamos ahora por el municipio de Almoloya, de Alquiciras. Sí, ok. 4, 2, 2, 2. Adriana, saluditos, amigas, Argentina. Mario González, saludos desde Oaxaca. Sergio dice, saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Vamos a continuar, vamos a pasar, vamos a entregar para acá música bonita. Vamos a para acá mandar saludos cordiales para el señor Víctor y familia. Claro, con todo cariño. Aquí pues apenas empieza. Vamos a pasar, muchachos, vamos a continuar. Apenas empieza. Vamos a ver qué tal se ponen las fiestas por acá, por el Estado de México. La primera ocasión andamos por aquí, por este lugar. Sí, Adriana, la verdad está muy bonito. Hay bastantes árboles. Y es un lugar donde no hay señal de datos, pues normal, ¿no? No hay. Estamos con puro internet. Saluditos, Judy. José, saludos. Haces otro trabajo más aparte de eso. Siempre uno sembrado, Tengo un chingo de pastor. El más poderoso, dice Judy. Ándale, sí, ahorita creo que van a conectar más bocinas. Ahorita vamos a pedirle. Listo, Judy. Víctor. Ya. Aquí estamos con Víctor. Gracias, Víctor, por invitarnos. Víctor, él mira todos nuestros videos desde Estados Unidos, los miras en YouTube, en Facebook, ¿verdad? ¿En qué parte de Estados Unidos radica, Víctor? Wilmington, Delaware. Wilmington, desde allá. ¿Cuánto tiempo tiene ya mirándonos, Víctor? Poco. Unos 8 años. No, buen tiempo ya. Gracias, Víctor, por mirarnos. Hay paisanos de por acá, del Estado de México, ahí de donde vivo, muchísimo. ¿Cómo se llama el municipio? Almoloya de... Aquí es La Barranca, Almoloya de Alquiciras. Almoloya de... Alquiciras. Alquiciras. Es en el Estado de México, muy bonito, los cerros, todo verde, muchachos. Le damos muchísimo las gracias a Víctor, a su esposa que se llama Julia Arellano. Ella es originaria de aquí también, de Almoloya.
Ah, acá arriba. Pero tiene sus hijos allá, nos comenta. ¿Cómo se llaman sus hijos, Víctor? Javier, Javier, Lorena. Nomás hay dos. Ok. Pues aquí estamos, le damos las gracias nuevamente a Víctor Escobar, ¿verdad? Víctor Escobar y a doña Julia Arellano, que ellos fueron los que nos invitaron. Por primera vez estamos acá en Angoloya. Esperemos no sea la única vez que nos sigan invitando por acá todos los paisanos. Allá en Estados Unidos, ¿en qué parte más viven paisanos de aquí de estos rumbos? Pensilvania. Pensilvania, en California posiblemente también, ¿no? No, casi no. Casi no. Pensilvania. De los que, bueno, una prima de ella. Estaba en California. Ok, en Los Ángeles, pero de estos rumbos de aquí de... Todos Pensilvania. Puro Pensilvania. ¿Y otro? ¿Texas, no? No. ¿Florida? ¿Ya ves, muchachos? Texas, sí, mi hermano. Está ahí, ese viene de Texas. Ok. Ahí les pido de favor que compartan este en vivo, etiquétenselo a los paisanos de por acá, de Almoloya, de Alquicidas, a ver si puedo pronunciarlo. Muy bonito, la verdad. Vine a Zacualpan hace como unos 5 años. Por acá está. No está muy lejos ya aquí de Zacualpan. ¿Cuánto? ¿Unos 10 minutos más? Es como media hora. Media hora. Vine hace como 5 años. Por la misma ruta entré por Tejupilco y salí por este lado. Bueno, ahora ya grabando, pues vine. Es primera vez que andamos por acá. Pues muchísimas gracias a toda tu familia. Aquí tiene toda su familia que vienen ¿de qué parte vienen? De la Ciudad de México. Sí. Ya, la Ciudad de México no está muy lejos de ti, ¿verdad? No, 3 horas y media. 3 horas y media. Así es. Toluca, sí, 1 hora, ¿no? Hora y media, Toluca. Así es, muchachos, pues aquí estamos. Gracias a todos. Sale. Los que nos están saludando. Sale. Para todos. Desde el vamos a seguir continuando. Quiero abrazando con buena música. Con más temas bonitos para alegrar a todas las hermosas familias. Y ya se encuentran presentes por acá, familias que vienen llegando, bienvenidos. Bienvenidos a convivir un ratito por acá en esta hermosísima fiesta. A disfrutar por acá del refresquito, de la cervecita. Mira, si me haces la toma hacia allá, este día. Por acá, muchachos, vamos a avanzar con la música, los temas bonitos que tenemos por acá en el marco musical. El ruido, ¿sí? Y después sigue. Por acá de los temas que están solicitando, están reportando, ándele pues, por acá vamos a ir complaciendo. A uno de los temas que se reportan, desean escuchar, ándele pues, por ahí, muchachos. Familias. Ángel, saludos. Hay que ir entregando de los temas bonitos. Ah, chulada, Víctor. Es todo. Llegó su compadre, tómale fotos con el compadre, Nancy. ¿De dónde viene su compadre? Oh, ¿de dónde viene? ¿De aquí mismo? De Vistahermosa. Oh, sí. ¿Qué tan lejos? Sale, vamos por acá. Vamos a complacer los temas que estamos solicitando. Están abordando ustedes. 10 minutos. Entregando los temas solicitados. Los hemos sonado de esta manera. ¡Arguilé! Buenas tardes, ¿de dónde nos visita? Buenas tardes, mucho gusto. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde viene? Oh, familiar del festejado, amigos. Mi sobrino. Ah, su sobrino, ok. ¿Cómo se llama usted? Fermín Mondragón. ¿Cómo? Fermín Mondragón. Fermín Mondragón. Ok, muchísimos saludos, don Fermín. Mucho gusto, pásenle, véngase. Saludos, amiga Minerva. Saludos. Donde quiera que se encuentre. Ahí se ha puesto la vida. Y se respeta el que gana. Allá en mi Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, ¿qué pasa? Me pasas por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo de ti rodeando veredas. Me pasas porque me muero. We'll be right back.
Cristo de tu montaña, el cerro del cubilete. Consuelo de lo que sufre, adoración a la gente, el Cristo de tu montaña, el cerro del cubilete. La sierra de Guanajuato, ay, la bonita, en Álvarez Hidalgo, yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. Para todos y cada uno de los músicos que visitaron, vamos a avanzar, vamos a continuar esperando que se la pasen lo mejor, esperando que se la pasen lo mejor, contentísimos para ir con los temas bonitos. ¡Vamos, dice! Así es, muchachos. A él. ¿Cuántamos? Saludos, saludos, hasta Fresno.
cocina, vamos a grabar la cocina. Víctor, saludos a toda la familia Escobar, hombre, gracias por invitarnos al buen amigo Víctor, a su esposa, a toda su familia. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Disfrutando de un chocolatito con pan. Un chocolate, mientras llega la barbacoa. Mientras llega la barbacoa. ¿De chivo, de borrego, de qué? De los dos. Oh, de las dos bien. Cosas, la familia del estado de México, de la Ciudad de México. Sí. Qué bien, sí, qué bien. Todas son mis primas. Puras primas. Pero qué bien que hayan dado la oportunidad de venir a festejar aquí con la familia. Familia Escobar. Arellano. Arellano. El festejo es ¿qué? Dígale. 44 años de casados solo. 44. Oh, ¿no más? No, 44 años de casados. Y ya unos. Seis más. Unos tienen como un año y andan cascabeleados, unos 2-3 meses ya. Y usted, 44 años, un ejemplo, la verdad, felicidades. El que Dios los bendiga. Tiene nietos. Tengo 8 nietos. 8 nietos. Y bien jóvenes que se mantiene, se conserva. Yo 62 años, 63 casi. 63, tienes tú, entras 63 años. Ella tiene 64. Miren, y bien este. Bien este. Conservado. Felicidades a los dos. Felicidades, que Dios los siga bendiciendo. Es una bendición. Yo ya casi 50 años de casados. Seis más, vamos a festejar. Primeramente, Dios, si Dios nos deja, aquí vamos a estar también. Sí, gracias, Víctor, por invitarnos por primera vez a usted y a su esposa. Sí, a Julia. Julia Arellano. Julia Arellano. ¿Pero yo soy Escobar? De Escobar. Julia Arellano de la mica tiene de Escobar. De la mica le pone Escobar. Hay muchísima gente, los está mirando, les está mandando saludos. De, ¿sí me están mirando? Sí, muchísima gente de Estados Unidos, de aquí de Javier México. Javier Escobar, de todo allá. Aproveche y mándale saludos. Mándale saludos a ustedes. Pues para Javier y para Lorena, los dos, mis dos hijos que para están todos allá. Todos mis nietos. En el Wilmington, Delaware. Mi yerno, mi nueve, todos mis nietos están allá, toda mi familia que está allá. Muy bien. Muy bien. Ándale. Yo no la puedo ver. ¿Cómo? ¿Se puede ver después la transmisión? Sí, ahorita o después. Muéstrale, Nancy. Dale el nombre de la página. Yo sí, ya es mío, ¿sabes? Él ya está en vivo. No, bueno. Es que no tengo internet aquí, no hay señal. Ahí está la. ¿En vivo? Sí, estamos en vivo para que pruebes. Estamos totalmente en vivo. A eso nos dedicamos a grabar reportajes y fiestas, bodas. De todo tipo de eventos. Bien, para que nos inviten a la Ciudad de México. Bueno, con permiso, vamos a seguir grabando acá. Ahorita. Tráete un gabacho, Nancy, ¿no? El que me invites. ¿Verdad? Un bolillo, le digo que se traiga, va, como que me tocó, ¿no? ¿Un atolito? ¿Eh? ¿Un atolito? ¿Con atolito, sí? Sí. Gracias. Gracias a la gente que nos está saludando desde California, desde Guanajuato, nos estaban comentando hace rato, muchísimos saludos, gracias. A los paisanos que nos miran, Manzanillo, Gilberto, saludos, amigo. Marielena, saludos hasta Rosarito, gracias. La gente de Texas, saludos. Transmitiendo, claro, eso por ahí, hasta la Unión Americana, a nuestros paisanos, les enviamos por ahí los cordiales saluditos, muchachos. Vamos a seguir avanzando, a seguir continuando. ¿Y si tiene uno nomás?
¡Familia de Michoacán! Vamos a seguir complaciendo por acá en la música, los hermanitos por acá, muchachos que están solicitando, se están comportando hoy en este hermoso día, en este hermoso lugar. Sale, caminos, caminos de Michoacán se llama el tema, suena más o menos, y dice: ¡Y vamos a hacer solicita! ¿De dónde nos visita? ¿De aquí mismo, de Rincón Riva Palacio? Muy bien. ¿Familiar o amigo de Víctor? Amigo de Julio. Víctor. Ok. Qué bien. Pues tómale la foto, Nancy, luego, luego, con la familia. Ok. ¿Cómo? La casa, ah, ok. Es la que se encarga de aquí, del agua que hay. Es la que se encarga de aquí, de la casa. Muy bien. ¿Y de aquí es usted o de...? Oh, muy bien. Gracias, gracias por los saludos. Muchísimos saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Aquí nos encontramos en el Estado de México, muchachos, en Almoloya. Nos tocó grabar este evento acá en el Estado de México. Estamos como a 4 horas más o menos de Ciudad Altamirano. Mamá. Si tienen por ahí algo de Javier Solís. Oiga, ahora sí, dígame, ¿qué es lo que ocupaba? Ah, bueno,
Vamos, la sigo. Aquí. ¿O aquí se escucha? Sí, bueno. Bueno, hace 31, 32 años yo llegué a esta ciudad. Bueno, yo conocí a todos estos muchachos muy trabajadores. La verdad, mis respetos para Oscar Escobar. Sí, a mis respetos para Diego, para... Ayúdenme los nombres porque Víctor. Son varios. Víctor, Mario, Ricardo, Víctor, me falta otro arriba, Josafá. Bueno, muchachos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Yo veía que sembraban todas estas montañas, así no, sin importarles si había piedras, sembraban y que la cosecha daba o no daba, salían adelante. Ahora veo sus hijos como Chuy allá, que está sembrando, ¿verdad? Pepino, está sembrando jitomate. Bueno, agradezco mucho por esos muchachos que se esforzaron a trabajar para tener una buena alimentación. Pues todo eso llega a Toluca, sabemos de que se transporta en bodegas grandes que son, como nosotros les decimos, bodegas de alimento supremicio para toda la comunidad de todo México. Estamos hablando desde Tijuana hasta la Riviera Maya, que se mueve todo esto del pepino, del jitomate, y llega también a Estados Unidos gracias a estos muchachos que se esfuerzan mucho. Y también agradezco mucho a estos muchachos que se esfuerzan, porque los que trabajaron para Pensilvania, como son los que acabo de decir los nombres, que trabajan el hongo, gracias a Texas tenemos nosotros el hongo por ellos, ¿verdad? Que claro, ellos se esfuerzan trabajando duro en las noches, trabajando con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, se desgastan, dejan a sus familias solos por ir a trabajar, traer el hongo para Texas y todo lo que es Estados Unidos, desde Canadá hasta Texas, ¿verdad? Yo digo porque vivo hasta Texas, ¿no? Muy bien. Fácil. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Bueno, yo creo que estos muchachos que se han esforzado, ¿verdad? Que también se llevaron sus esposas al tiempo. Yo fui una de las primeras que salió de aquí para Texas. Es un ejemplo porque de ahí salió Julia para trabajar para Estados Unidos. Y bueno, es un ejemplo de que muchas mujeres se esforzaron. Mireya también, que se está esforzando ahorita para trabajar para FedEx, ¿sí? Entonces, creemos que los mexicanos somos de trabajo, somos valientes, esforzados para ayudar a otras personas, y claro que eso merece un respeto. Mis respetos a todos los que han salido adelante, como todos sus hermanos, por su madre que ha sido bien trabajadora, su padre que de una manera u otra es su padre, y bueno, yo creo que esto me merece respeto, ¿verdad? Porque así claro es. Que ahora tenemos la comida para nosotros, para nuestro alimento, para nuestro beneficio, tanto de Pensilvania que llegan los hongos a Texas, como los jitomates, los pepinos que llegan a nosotros al DF, a la Ciudad de México, porque de la Ciudad de México pues nosotros nos alimentamos. Y muchas gracias. Ándele. Que Dios les bendiga, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Gracias. ¿De dónde nos visita usted? Y su esfuerzo. Mi tierra natal y mi ciudad natal es Guanajuato. Aquí tenemos a una invitada que viene de Guanajuato. Hola. Okay. ¿De qué parte, Guanajuato? Sí, okay, okay. Muchas gracias. Yo sé Guanajuato. Okay, Guanajuato. En Santa Teresa. Okay. Okay, 4-3-2. Okay, ¿y dónde radican ustedes? Bueno, ¿qué parte? Yo vivo en Texas, tengo una casa okay. En Ciudad de México y me muevo a Iztapan de la Sal. Muy bien, muchísimo gusto, ¿eh? Okay, 4. Pues sí, ahí está. Felicidades, amiga Julia. Felicidades, que Dios la siga bendiciendo, está rodeada de familia, amistades, que vinieron desde Guanajuato, desde la Ciudad de México, desde el estado de Aguas, que se tira el agua. Tápalo, tápalo, tápalo. Vamos a continuar, vamos a pasar, hombre, vamos a entregar para la música bonita. No, ya. Ok, ok. Sí. ¿Qué bebida es esa? ¿Qué bebida es? Pulque. Pulque, el pulque. Milpalta, Yehualco y Tláhuac. Ahí estamos. Muy bien, se derramó un poco del pulque. Perdón, Tláhuac, voy a decir la
Feria de la Alegría, Tlahua la Fiera, el de la Nieve, Chalco, pues es el Valle de Chalco que conecta con la Ciudad de México, y Milpalta, el Nopal. Pues, vamos a cantar, muchachos, vamos a cantar la música. Ya se tiró la mitad, pero bueno, ahí está otro. Para alegrar a todos, bueno. Para todas las hermosas familias, ya vimos, ya vimos que se animaron a bailar, a disfrutar de la música, los temas bonitos, claro, siempre ahí. Para todas las hermosas familias que ya están por acá presentes, de hecho, pueden cambiar remesas si quieren. Esperemos que se la estén pasando, se la están pasando con notísimos. Digo, pueden cambiarse de mesa, ya se ya la mojaron y esa la ponen allá y pues, para que estén más a gusto. Una recomendación, pues. Sale, pues, por acá. Vamos a ir complaciendo, complaciendo por acá. La música. Los temas bonitos, muchachos, por acá. Comita. Están solicitando el temita de la iguana. Ándale, pues, por ahí de los zapateados bonitos. Para que se animen a bailar, a disfrutar. Recuerden que estamos de fiesta, estamos contentísimos.
Y seguimos enviando la maravilla, los cordiales saludos a todos los hermanos y familias que se encuentran por acá presentes. Familias, aquí nos encontramos cerca de. Pues no, estamos muy cerca de Tecopilco, como una hora y media, muchachos, más o menos. Como hora y media de Tecopilco. Vamos a avanzar, muchachos, por acá con los zapateados bonitos que están solicitando. La iguana. Quieren bailar, quieren disfrutar en este hermoso día. Sale, pues avanzamos. Los zapateados bonitos para todas las hermosas familias que ya están haciendo cervecita, están conviviendo, están disfrutando por acá de la cervecita del pulquito, pasándose la bien contentísimos, disfrutando de esta hermosa fiesta. Salimos por acá, muchachos. Vamos, vamos a seguir caminando, a seguir avanzando. Saluditos, María Elena. ¡Sale! Elena, saludos. Vamos a seguir con la música de los temas bonitos para todas las hermosas familias. Saludos. Que hoy están por acá ya presentes, pues bien, están disfrutando, haciendo solicitud, conviviendo, pasando la primera vez aquí en este lugar, hoy en este hermoso día. De Almoloya de Alquiciras, aquí celebrando el 44 aniversario de Víctor y Julia. Un camión pasajero, de esos que da pa' sonoras, yo iba a casa. Cuando sube una señora con unos ojos negros, de veras encantadora.
como debes. Le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales iba para Magdalena a visitar a sus padres. Que esta boca agua preta o canalea iba para Magdalena, pero hoy para un deseo. Si no me quisiera, no me trajera brasa, más te lo mando algún santo para que yo le encontrara. Familias están presentes, así le entregamos toda la música, los temas bonitos para todas las hermosas familias que ya se encuentran presentes, las señoras que siguen por acá haciendo saluditas, se están tomando por ahí la foto del recuerdo, donde le puse por ahí, le enviamos ahí los cordiales saluditos a la festejada que apareció por ahí, le entregamos por ahí los cordiales saluditos en compañía de toda su apreciable familia hoy que está de fiesta, está contentísima. Vamos a seguir continuando, muchachos, por acá preparando más música, más temas bonitos. Sale pues por acá, hay que ir complaciendo por acá los temas que se están solicitando, muchachos. El corrido de los Pérez, don Héctor, donde le puso ahí, está solicitando. Los temas bonitos que vienen por acá, incluidos en el marco musical, ándale pues por ahí para que sigan conviviendo, sigan haciendo saludcita, se la sigan pasando contentísimos hoy, que estamos contentos. Sale pues por acá, vamos a entregar los corridos bonitos que están solicitando, muchachos. Los saludos.
4 aniversario de Julia. Con el buen amigo. Sí. ¿Y qué tal el pulque? Sí, sí está funcionando. ¿Sí está funcionando el pulque o no? Tipo Guanajuato. ¿Y el pulque qué? ¿Cómo le cayó el pulque? ¿Le cayó bien? ¿Qué tal Mejor. Guanajuato es muy fuerte. Oh. El baile en Guanajuato es mucho como tipo más sí. fuerte. Vamos a empezar, vamos a continuar. El Estado de México es más lento, es más despacio. Así es. ¿De dónde trajo el pulque usted? ¿De dónde lo trajo? No, yo no lo traje, lo trajo allá los que son de Chalco. Lo trajeron. Ellos son de Chalco, lo trajeron de Milpalta. Ah, mucho cariño. Entonces de Milpalta viene el pulque. Ah, sí, sí, sí. Para Chihuahua. Informando, pues. Con mucho cariño, vámonos avanzando. Buena música, bonita. Nos vamos, pero que ustedes se sigan. Dile, Nancy. Va a ser mejor. Nancy. Dice, hacemos una. Dile.
nos encontramos en Rincón Riva Palacio, muchachos. Rincón Riva Palacio en el municipio de Almoloya de Alquicidas, en el estado de México. Por ahí los cordiales saluditos a todos los hermosos familias por ahí de México. Del pueblo de Alquicidas, Zacualpan. Cerca. Creo que está por acá. Viéndole por ahí los cordiales saluditos, familias. ¿Cómo se la está pasando, familias? Víctor? ¿Qué le dice a la familia, a los amigos? Siguen haciendo saluditos, así que te suponen por ahí. Y está por llegar la cervecita de Liver por ahí. Ahorita vamos, llega la birria de chivo, de borrego. Sigue con la música. Esto es lo bonito. Un saludo para toda la allá de Guatemala, de todo. ¿O tiene familia en Guatemala también, amigos? Una amiga. Están allá en Estados Unidos. Vamos a seguir avanzando. Bien. Gracias, con más y más de los invitados que tenemos para todos. Y cada uno de ustedes esperándose la paso de lo mejor, saludando ya a la cámara filmadora. Ok. Chiro informado, claro que sí, por supuesto. Muy bien. Allá para la gente de Guanajuato, claro que sí, tenemos gente invitada del estado de Guanajuato, por supuesto, un saludo cordial. Esperamos la paso de lo mejor. Vamos a brindar un fuerte aplauso allá para el festejado. Que se vea que estamos en fiesta. Muy bien, Julia. En este bonito día, por supuesto. Para todos. En Delaware, Estados Unidos. Para Chiro ha informado, claro que sí, por supuesto. Directamente, ¿desde dónde nos visitan? De Ciudad Altamirano, claro que sí. Saluditos cordiales hasta allá, hasta la bellísima ciudad de Altamirano, claro que sí. Allá para allá en la tierra caliente, por supuesto. Para Chiro ha informado, claro que sí. Voy a decirlo en las diferentes redes sociales, claro que sí, en Facebook, en YouTube, claro que sí, por supuesto. Vamos a avanzar en este mundo para la gente de allá de Guanajuato. Tenemos gente invitada de Guanajuato, claro que sí, qué bonito. Sí, que Julia, felicidades, Julia. Felicidades. Gracias. 44 años de aniversario de casados. Estamos festejando, estamos de fiesta aquí en Rincón Riva Palacio, ¿verdad? De la Unión Riva Palacio. ¿Cómo? La Unión. La Unión Riva Palacio. La Unión Riva Palacio, municipio de Almoloya de Alquicidas. Ok, ¿qué pueblos hay cerca de aquí de Almoloya de Alquicidas? ¿Zacualpan? Zacualpan, pero está Tizates, Tepehuajes, Chautenco, Pachuquilla, Buenos Aires. Muy bien, muy bonito para acá el estado de México. Vista Hermosa también, nos comentan. Vista Hermosa, todos para Vista Hermosa y de la Ciudad de México. Muy bien. Estamos como que una hora y media, una hora de Toluca. Como hora y media. Muy bien, Toluca y Tejupilco. Pedacito. Sí, es lo que me dice. Es lo que me dice yo, como una hora y media, dos horas. Claro que sí. Tampoco. Del Bajío de Guanajuato, ya no. Dicen, está cerca de Tizca, Zultepec. Sí, está cerca. ¿Qué tan lejos está? Ajá. Tizca está 2 minutos. Ok. Estapa de la Sal. Media hora Estapa de la Sal. Ya ven, muchachos, aquí estamos cerca de Estapa de la Sal. Una media hora. Posiblemente nos vayamos a rato por Iguala, ¿verdad? También por ahí por Iguala nos podemos ir a Ciudad Altamirano. Más lejos. Para ir a paso, a paso. Definitivamente.
medios estamos en la tierra. Gracias a Dios que nos dejó vivir en la tierra. Bendito pulque. Sale entonces, ahí le entregamos los corridos bonitos para todas las hermosas familias. Guadalajara, y dónde está mi Guanajuato, nada más. Y ya no los molesto. Ya se acabó la molestia. Échense la que quieran, pero. Sale pues por acá. Vamos a complacer los bonitos temas que están solicitando. Está todo mañana. Solicitados. No vale nada la vida, muchachos. Vamos a hacerlo sonar a sabor a metal. Caminos de Guanajuato. Suena. Oh,
Cantando, ¿eh, doña Ana?
Mejor ni le pico con las tortillas. ¿A querer echarse otra canción? Ni le pico nada. No. Es todo, don Víctor. Se aventaron un caso. ¿Y es su tío, el señor, de don Víctor? Él es mi tío. Ah, es tío de usted, de Julia. Ah, de aquí de... Él viene de la Ciudad de México, pero... De la Ciudad de México. Él es de Totoltepec de La Paz. ¿Y está otro tío? ¿Cómo se llama el pueblo? Totoltepec de La Paz. Totoltepec. Y aquí está otro tío allí. Totoltepec. Es mi hermano. Él es de Vistahermosa. Vistahermosa. Por eso no quiero que tomes. No quiero que te portes bien. Aquí estamos con otro. Pura familia. Muy bien. Vista hermosa. ¿Qué tan lejos está Vista Hermosa de aquí? No, aquí a la vueltita. A la vuelta. 5 minutos. 5 minutos. Le voy a llevar un vasito de pulque a mi papá. ¿Ah? Le voy a llevar un vasito de pulque a mi papá. A ver, vamos a ver. Pues hay que grabar a su papá de Víctor. Felicidades a Víctor y a Julia, dice Irene. Claro que sí, Irene, saludos. Hernández. Aquí está el papá de don Víctor. Don, ¿cómo se llama el señor? Otilio Escobar. Don Otilio Escobar. Mándale saludos a sus hijos allá. Saludos, hijo. Mándale saludos a todos. Ok. Están en Estados Unidos también. Okay. ¿Fermín se llama? Okay. ¿Quién es Fermín? Es el señor que está allá. Le manda saludos Gloria López. Gloria López, le manda saludos a usted también. Gracias. Ok. Una foto dice que quiere con... Le va a tomar una foto, Nancy, a los tres. Ahí donde están. Gracias, gracias. Pueden mandarle saludos a su gente, a su familia. Compartan el en vivo, familia. Irene Hernández, compártelo. Le manda saludos, Irene Hernández. La sobrina de mi mamá. Ah, le manda saludos, felicidades. Dice que Dios lo bendiga. Gracias. Nuestra madrina de anillos y de medallas. Ah, saludos también a Ana Garduño. Ana Garduño. Ajá. Esta es nuestra nuera. Le manda muchas felicitaciones también. Ana Garduño, Javier Escobar. Todos mis nietos están allá. Se encuentran allá. Le manda un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Dice, muchos saludos. Dice para todos. Felicidades a Julia Arellano y a su esposo. Que sean muy. Que se la pasen bien. Y feliz aniversario. Dice de parte de Gloria. López. Gloria López, mi prima hermana. Es su sobrina, dice. Sí, sobrina, sí, mi sobrina. Que pasen muchos aniversarios más, dice, como este. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Que la pasen bien toda la familia. Para Lorena Escobilla. Sí, así es, Julia, qué bueno, felicidades, que Dios nos siga. Y gracias por invitarnos, Julia. Sí, gracias. Gracias, Víctor. ¿Miran los dos o quién es el que mira los videos de nosotros? Los dos están videos. Bien de bailar, pues, bailar un rato, Víctor. Ah, muy bien.
¿Cómo? Luego bailamos. Ok, ok. Está bien, Julio. Bueno. Ok, ok, Víctor. Le llega un saludo para mi tío, dice. Para el tío Benjamín, José, Arellano y Rey. Se va a seguir avanzando de este lado. Le mando saludos. Gloria. Gloria para todos. Le mando saludos. Gloria. Venimos a eso, venimos de este lado. Mira, Gloria, Mondragón. ¿Qué dice Flor de las Flores para las mujeres? Flor de las Flores, ok. Sí. Le manda saludos, Gloria, don Rey. Un rey. Gloria, Gloria López. Gracias. Sí, no me llores, por favor. Y me toqué con la banda y le cantaré esta canción. Amigos y familiares, cántemela, por favor. Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón. Oh, viene su mamá. Pero ahí vienen, no, mira, ahí vienen. ¡Hey, Nancy!
Oh, su hermana de Víctor. Sí. Mis sobrinas. ¿Cómo? Aquí llegó, ¿de dónde viene? De Vista Hermosa. Vista Hermosa. Le manda saludos, Víctor le mandó saludos, Ricardo Mondragón. Ricardo Mondragón, ah, sí, están en Estados Unidos. Sí, le manda saludos a Julia y a usted. Gracias. Ricardo, gracias. Que se la pasen bien, dice. Mi mamá viene llegando por aquel lado. Ok, ahorita vamos a grabarla. Gracias a todos, pueden mandarle saludos a su gente. Aquí vamos a estar transmitiéndoles en vivo toda la parte de la tarde, muchachos, tarde noche. Para que cuando finalicemos este en vivo pueden conectarse nuevamente en un ratito más. Denle clip, seguir a la página. Compartan el en vivo con sus familiares, con sus amigos, para que también nos vean y se unan a nuestra transmisión en vivo. Le manda saludos Franco González. Le manda saludos Franco González. ¿Usted es Víctor? ¿Héctor? ¿Usted es Héctor, no? Desde Nueva York, dice. Franco González dice que le manda saludos desde Nueva York a usted. Usted es Héctor, ¿no? ¿Usted lo conoce? Igualmente a ellos. Se encuentren bien. Ok. ¿Dónde está la señora? Ya se fue. Flor de las nueve está en el libro. Ya vamos a entregar los temas que están solicitando. Recordando acá los grandes amigos, los grandes señores, están de la Jujarina, enviamos a los cordiales saluditos. Y avanzamos, muchachos, por acá, que ya tengo solicitado que están. Avanzamos, la dueña de mis amores.
colores, ven y ven, flor de las flores, ven a ser. Ya les tomaste foto con sus papás. ¿Quién es este? Audulio. Audelio, ¿quién es Audelio? El paquito de la cerveza. ¿Quién es Audelio? Audelio está allá. ¿Cuál es? Ah, de la cachuchita. El que está sentado. El de la cachucha. Vamos a saludarlo. Gracias, gracias por los comentarios, por los saludos. Audelio, don Audelio, le manda un fuerte saludo a su sobrino de Nueva York, Franco González. ¿Quién? Franco. ¿Pero cuál Franco? Franco González. De Nueva York, dice. Allá está Nueva York, Estados Unidos. Bueno, pues él dice que es su sobrino. No, gracias. ¿De dónde viene, don? De aquí de Clavillo. ¿Cómo se llama? De Cuaclillo. ¿Cuaclillo? ¿De qué municipio? ¿De aquí de...? De La Barranca. ¿Eh? De La Barranca. La Barranca. El orgullo de la tierra caliente. Ok, muy bien. Ándele pues, don este... Audelio. ¿Audelio qué? Castillo. Castillo. Mendoza. Mendoza. Muy bien, Audelio. Mucho gusto. Santos para acá. Marcale, está. Lo hacemos sonar de esta manera. Marcale. Seguimos avanzando, seguimos enviándole más música, más temas con el cariño de siempre para todas las hermosas familias de este hermosísimo lugar. Sale pues por acá. Vamos a ir entregando los temas que están solicitando. Muchachos,
saluditos hasta Chicago, Minerva Rómulo. Sí, pues, por acá. Vamos a entregarles un bonito tema por acá. Ahí, el tema. Se llama Agarradero, muchachos. Vamos a hacerlo sonar de esta manera. De los temas bonitos. Suena. Y se. Allá para saludos el mes, cordiales mes, para él. Vamos a seguir alegrando a cada una de todas las hermosas familias. Dígale que se conecte Cochiro informando para que vea la transición. Con el amigo, con el compadre, con el hermano, con el tío. Con el sobrino. Con su palabra favorita, con Cochiro. En este hermoso día.
Por acá preparando más música. Saluditos, los temas bonitos por acá. También para usted, saludos. Desde el Estado de México, el día de hoy, para todos ahí, ustedes. Ahí regresando al pueblo, muchachos. Por los temas bonitos con el cariño de siempre, los zapateados, los pegamos a todas las hermosas familias. Saluditos, toro, Bernardino. Suena más o menos. Ayer regresé por el pueblo, muchachos. Suena más o menos, dice. Gracias.
va adelante, Pietro, ahorita. Está grabando, pero bueno. Buenas tardes, pues. Buenas tardes. ¿Hacen? ¿Sí? Buenas tardes. Y nos persigue a todos, no nomás a ti, a mí también. Se mete la cueva así para allá, güey. Ya vos que eso más.